Me encanta. Bravos tiene que pulir más sus cosas. Con esto no hay quien dispare recto. ¿Necesitas algo? Ten cuidado ahí fuera. Más vale que valga la pena. Echemos un vistazo. Hemos acabado. Oye, supongo que no has visto a Clementine ahí fuera. Pues qué mal. Sigue intentándolo, ¿eh? Ven cuando quieras, ya sabes dónde encontrarme. Mírate, salvo.
Vuelve si necesitas algo. Oh, ¿en qué te puedo? Cuídate mucho. Está bien para la caza mayor, pero... Parece que necesitas practicar. No tanto para lo que buscas. Ahora nos en... De acuerdo, nómada. No hagas nada que haría yo. Si no, me tocará ir a por... Me pregunto si podría hacer un... Seguro que Rix podría ayudarme. Debería pasarme algún día. Me pregunto si podría hacer una trampa decente con eso. Seguro que Rix podría ayudarme. Debería pasarme algún día. Necesito algo con un cañón más largo. Thank you.
Esto no pinta bien. Venga, venga.
Genial. Más malas noticias. Genial. Más malas noticias. Inspección preliminar. Antes de acceder a la...
El elevador de carga puede permanecer apagado durante esta inspección. Pausa 2. Sellos gravitatorios. Al acceder al elevador de carga, pero antes de la activación, debe realizar una inspección secundaria de los sellos gravitatorios. Advertencia. Si los sellos gravitatorios no pasan la inspección, no continúa. Pausa 3. Diagnóstico apagado. Una vez que los sellos gravitatorios han pasado la inspección, los operadores deben activar el programa de autodiagnóstico apagado. Este programa identificará cualquier mal funcionamiento interno que pueda verse reconocido o no durante la inspección visual técnica. Pauta 4. Seguridad del operador. Una vez que el programa de autodiagnóstico sea completado con éxito, confirma que los brazos y las piernas del operador estén protegidos con los arneses correspondientes. El incumplimiento puede causar la pérdida de extremidades o la vida. Pauta 5. Inicio de la puesta en marcha. El paso más importante se describe a continuación. Si no se respeta, el elevador de carga puede sobrecargarse y detonar. Con el interruptor de la fuente de energía en posición neutral, presiona y gira el modulador de flujo al modo de llenado de. Una vez que la energía fluya, activa el programa de autodiagnóstico operativo. Pauta 6. Operación. Cuando el programa de autodiagnóstico operativo se haya completado por éxito, desengancha los pernos de seguridad de las lustras de carga. ¡Mierda!
bitácora del Tecnopostor Secundus Muerto, Casa Almarun. Me he ocupado de proteger los escudos de cada una de las tumbas, según las instrucciones del Primis Domum. Todos los sistemas funcionan nominalmente. He detectado leves fluctuaciones de energía en un par de tumbas, pero el Primis Domum me asegura que se encuentran dentro de un nivel aceptable. Tengo órdenes de presentarme en la estasis. La casa Almarun se almacenará en una de las cámaras de estasis superiores. Supongo que las tumbas ofrecen más protección que las cápsulas de estasis, así que he decidido quedarme aquí y supervisar manualmente los sistemas de esta tumba. Tal vez mi acción suponga la diferencia entre la supervivencia y la muerte de estas chispas del alma. Shahala, que el guardián nos proteja. Esto parece importante. Yeah!
Las has encontrado. El Ascua lo ve todo. Sí, tráemelas de inmediato. Las chispas del alma, dámelas. Vidas enteras he aguardado. Ahora puedo descansar sabiendo que todo lo que queda de mi pueblo será preservado eternamente. He creado un arca para preservar todo lo que queda de los Drazir. Aunque todo Nerut dejará de existir, mi arca perdurará. Y estas chispas se unirán a la conciencia de los incontables otros que hay en su interior. Nuestro destino es inevitable. El custodio devolverá a Nerut a Alepsis Taura. No emergerá de nuevo. Tú eres cuanto queda. Dime, ¿crees en el libre albedrío? Quizá. Los Drazir, no. Yo creía en el libre albedrío. Pero el Ascua de Ámbito me ha mostrado el destino de todas las cosas. Para los Drazir, el libre albedrío era una ilusión. Nuestros logros nos llevaron aquí, a Alepsis Taura. Todo lo que hicimos desde entonces fue inevitable. A ti, sin embargo, no te había previsto. O quizá decidiera no hacerlo. Te invito al arca, pequeño ser. Serás una grata incorporación a la eternidad. Inmortalidad. Formar parte de algo mayor. ¿Te unes a nosotros? Es tu elección. Debes de pensar que tu voluntad te pertenece. Así es como los vivos soportan su existencia finita. ¿Qué me dices? ¡Excelente! ¡E inevitable!
estoy en problemas. Empiezo a pensar que Clementine no está aquí. ¿Qué hago ahora? Habrá que buscar una piedra del mundo, supongo.
te has ido eso? Echa un ojo a este sitio. Muy bien, Clementine. ¿Dónde estás?